Muy buenas, gente. En este video vamos a estar viendo cuáles son las 10 mejores armas de Fortnite y salvar el mundo, en mi opinión. Número 10, arco válvula de vacío. Me duele dejarle tan lejos, pero es que su competencia es una locura. Número 9, la pistola Plasmatron 9000. Esta pistola me encanta más que nada porque matas a muchísimos cáscaras en poquísimo tiempo, debido a que hace una explosión y tal. Número 8, la hoja tormenta. Esta también me encanta porque le matas a muchísimo debido a la explosión que hace, así que también es una locura. Número 7, la escopeta Pulsar 9000. También muy buena debido a que con un solo tiro ya te puedes cargar a muchísimos cáscaras, así que está buenísimo. Y en el número 6 tenemos dos armas. La primera sería Apagón, que es un fusil de asalto, como pueden ver. Por acá les dejo los perks. Y la acompaña también el Canto Fúnebre. Es un subfusil. ¿Por qué van juntos? Esto debido a que se utiliza una sola build que ahora le estoy dejando en pantalla. Y lo único que tenés que hacer literalmente es disparar y hacer cambio de fase. Disparar y cambio de fase. Y hace una explosión. Perdés mucha vida, pero el daño que haces es una locura. Así que también me encanta. Y nada. Eso, una locura. De comandante, como pueden ver, tenemos que llevarle a AC Destello. Tenemos que tener la ventaja de Felices Fiestas. Por acá tenemos que tenerle en apoyo a Agente del Caos. Después le sigue Jones y Montaraz Amoroso. Luego está Río Primer Disparo. Le sigue Almadén Asalto Táctico. Y por último, Lobuno. Número 5, Desatomizador 9000. A pesar de que sus competencias son mejores, me sigue gustando porque para limpiar zona y tal es buenísimo. Y también, obviamente, para matar a muchísimos cáscaras que te vienen, una locura. Número 4, descargador plasmático. La mayoría ya va a conocer porque cuando salió estuvo muy roto, luego recibió varios nerfeos, pero aún así sigue muy roto. Más que nada sirve para matar a mini jefes y smashers. Número 3, el varón. Como pueden ver, tiene 3 per de velocidad de movimiento. Al ponerte en tu mano, vas muy rápido. Muchos se lo van a decir, what the fuck, ¿cómo vio top 3 una herramienta? Es que la utilizo, o sea, desde que la conocí, hace años, la utilizo. Y sin ella ya me siento muy lento, en serio. Número 2, bala perdida. Buenísima para matar también a mini jefes, Smasher, para el tema de Rey Mítico y todo eso, es una locura. Y número 1, claro que sí, la mejor arma del juego, arco de Zenom. Estos serían sus perks. Como pueden ver, tiene un coste bajísimo de munición. Te rompe lo que sea. Tenés misión de encontrar televisión, te encuentra. Misión de balance, te encuentra. Misión de bombero, no sé qué, o sea, es una locura este arco. Y el daño que tiene también es una locura, acompañado obviamente con una buena build. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código de creador PSPI en la tienda de Fortnite.